Hola, ¿qué tal, compañeros? Yo soy @kikemoni y en pantalla estamos en Crypto Mining Farm para hablar del tema del momento, el CFP y el Gigahertz vitalicio. También del cómo, dónde, cuándo y qué hacer con estos nuevos cambios que está haciendo la plataforma de Crypto Mining Farm. Así que sin más, vamos a darle. En este momento estoy en mi cuenta y si nos venimos acá al apartado de Acon y luego a CFP, vamos a venir a este apartado donde la mayoría vamos a tener este segundo cuadro en rojo que significa el KYC Verification. Todavía a la mayoría no nos han verificado pues el KYC. Si tú todavía no lo has hecho, te invito a que lo hagas para que puedas entonces migrar la información que tienes acá en la plataforma de Crypto Mining Farm a la nueva aplicación que está proponiendo como proyecto la plataforma esta pues de Crypto Mining Farm y es llamada CFP. Te explico. CFP es una aplicación que proponen, o que al menos ellos la quieren utilizar para resolver el problema que tienen con nosotros en la plataforma de Crypto Mining Farm. Problemas con balances, pagos retrasados y todas esas cosas. El valor que se le va a dar a esta plataforma, a esta aplicación CFP, es que va a funcionar como una billetera, que si yo por ejemplo quiero transferirte a ti pues balance en Bitcoin por ejemplo, no voy a pagar ninguna comisión. Asimismo vemos que esta, o lo que serían las imágenes de lo que podría ser la aplicación que ya está disponible para Android y pronto para iOS, nos dice que vamos a tener una mayor seguridad, transacciones más altas de hasta 30.000 transacciones por segundo, tráfico gráficos en tiempo real y haciendo esto pues una transferencia rápida. La verdad es que según las imágenes que se ven acá en la aplicación pues se ve bastante decente. Ajá, Kike, ahora esta gente quiere arreglar los problemas de la plataforma que tiene con nosotros simplemente con la creación de una aplicación, ¿eh? Bueno, yo no sé la verdad si los van a poder arreglar o no los problemas que tienen con nosotros en Crypto Mining Farm. Lo que sí quiero recordarles es que este proyecto está legalmente registrado en Tailandia y en Tailandia las leyes con este tipo de negocios son muy estrictas, así que yo espero que esto tenga mucho peso al momento de que algo pudiese suceder. Volviendo entonces a Crypto Mining Farm, nosotros debemos migrar la información que tenemos acá en la plataforma, tanto la personal que se hace de forma automática y sobre todo la que nos interesan son los balances y los contratos que nosotros podamos tener. Esto debemos convertirlo a lo que sería ahora BGH o lo que sería igual a Gigahertz Vitalicio. Kiki, ¿qué carajo es eso? Eso es ahora potencia de minado que va a ser de por vida. Ya no va a haber contratos de 3, 6, 1 año, 3. Los antiguos contratos que antes veíamos ya no van a existir. Ahora simplemente vamos a tener potencia de minado de por vida. Si en este momento estás pensando entonces que tu potencia de minado se va a ver reducida un buen, pues estás en lo cierto. Aquí más abajo vemos que hay unos términos y condiciones. Nosotros debemos leer esto para poder entonces aceptar la migración de nuestra información hacia lo que sería ahora entonces CFPI. Esa información está en tu cuenta personal, la puedes leer detenidamente, con calma, sin ningún problema. Pero acá en el traductor de Google yo tengo algunos párrafos que me parecen muy importantes que detallemos en este momento. Primero que nada, nos dicen que hacen este apartado de términos y condiciones porque este proyecto está legalmente registrado en Tailandia y ellos están cumpliendo con las leyes de tailandesas, pues. Entonces, nos informan que a partir del 14 de enero del 2019 la empresa va a tener algunos cambios. El primero es que va a haber un cambio en la plataforma o servicio del sitio web que ahora es Crypto Mining Farm, que se va a cambiar a la aplicación CFP. Eso ya lo sabemos. Ok. Para poder hacer esta migración debemos completar nuestro KYC a través del siguiente enlace, ya esto la mayoría debería de haberlo hecho.
Todos los miembros de Crypto Mining Farm podemos solicitar una migración hacia la aplicación de CFPay, pero para poder hacerlo nosotros debemos aplicar a estos términos y condiciones. Nos dice que se va a migrar los datos importantes, incluido el perfil, contratos que tengamos en B GigaHertz, que se van a completar pues directamente a la aplicación CFPay. Únicamente van a poder ser transferibles en GigaHertz vitalicio, no va a poder ser en Bitcoin, ni en dólar, ni en Ether, ni en UNI, ni en Doge, nada de eso. Una vez que hagamos la transferencia o migración a la aplicación CFPay, ya estos datos no van a ser válidos en la plataforma de Crypto Mining Farm. También nos dicen que el retorno de la inversión en GigaHertz vitalicio se mantendrá ajustado de acuerdo a la situación y las leyes involucradas, pero que hasta el momento vamos a tener como máximo un 15% de retorno anual de nuestra inversión o de lo que tengamos en potencia de minado de GigaHertz vitalicio. Asimismo, por último, nos hacen saber que los miembros que no verifiquen la identidad, es decir, que no hagan el KYC, no confirmen la transferencia de la solicitud de la migración a CFPay o no confirmen un acuerdo de cancelación, que esto también lo podemos hacer en su respectivo momento, es decir, no migramos y simplemente pues solicitamos un reembolso y ya, pues no tendrán ningún reclamo de la compañía, es decir, que si tú no haces ninguna de estas cosas no puedes ir a reclamar nada. Por último, también nos dicen que los miembros del sitio web de Crypto Mining Farm que deseen hacer la transferencia o aplicar por la aplicación CFPay deben hacerlo antes del 31 de julio del 2019. Así que ojo con esta fecha porque es bastante importante por la siguiente razón que te digo ahora. Si volvemos a Crypto Mining Farm y tú en este momento tienes contratos que están minando allí GigaHertz, yo te recomiendo que los dejes porque eso te va a favorecer. Recordemos que cuando cambiemos GigaHertz a GigaHertz vitalicios, pues la diferencia se va a hacer muy amplia, porque un aproximado de 1 GHz vitalicio equivalen a 4.80 GHz de los normales, es decir que esa conversión va a hacer que nuestra potencia de minado baje muy drásticamente. Entonces, si tienes eso allí, síguelo minando sin problema, siempre y cuando el contrato termine antes de que se acabe el tiempo estimado para realizar esta migración a CFPay. Ahora sí, por el contrario, tú simplemente tienes acá retiros pendientes ya de algún tiempo y que todavía no se han concretado, como es mi caso, yo te recomiendo que en este preciso momento pues comiences ya a cambiar esos solicitudes de retiro a lo que sería GigaHertz. Quique, ¿pero qué contrato entonces debería comprar? Yo te recomiendo que compres el de 3 meses, porque al comprar nosotros este contrato, sea el de 3 o el de 6 meses, vamos a adquirir un porcentaje extra que es más del 50% adicional en potencia de minado de GigaHertz normal. Mientras que nosotros tengamos ese contrato allí minando más GigaHertz, vamos a tener más potencia de minado para cambiar al momento de que lo hagamos, para cambiarlo al de GigaHertz vitalicio. No sé si se entiende muy bien, pero en este momento te voy a dar un ejemplo para que todo te quede muy claro. Acá estoy en mi zona de retiro, vemos que tengo dos retiros pendientes o dos solicitudes que no se han concretado para nada. Uno me da 432 GHz a 3 meses, o lo que sería igual si yo lo cambiara directamente, 53 GHz vitalicio. Otro me da 775 o 96.52 GHz vitalicios. Entonces, lo que voy a hacer es confirmar que voy a cambiar este balance de 0.06 por 432 a un contrato de 3 meses. Se me estaría terminando en marzo 7, marzo 8, por allí más o menos, depende de cuánto tiempo tarde aquí la plataforma para tomarme esta solicitud como compra de contrato.
Ahí está, me la ha convertido sin ningún problema a un contrato de 3 meses. Entonces, compañeros, en conclusión, para que no quede ninguna duda, vas a hacer la diferencia si cambias o continúas minando tus contratos para tener la mayor cantidad de gigahertz posible al momento de cambiarlos por gigahertz vitalicio. Vas a hacer la gran diferencia, vas a obtener mejor rendimiento de que si lo haces ahora directamente por cambiándolo acá, como lo podría hacer yo por simplemente 96 gigahertz vitalicios. Recordemos que cuando hacemos acá una recompra obtenemos un porcentaje de un poco más del 50%, y eso es lo que está haciendo la diferencia en este momento, más el rendimiento que vamos obteniendo cuando vamos haciendo el minado. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario o sugerencia, puedes dejarlo acá abajo en los comentarios que yo te voy a estar respondiendo. La verdad es que creo que Crypto Mining Farm nos va a mantener con este tipo de cambios por todo el 2019, al menos que Bitcoin tenga una fuerte alza. En particular, eso es lo que pienso, es mi opinión personal. Quiero saber la tuya, si me la dejas acá abajo en los comentarios, pues perfecto. Con esto me despido, compañeros, nos vemos en la próxima. Chao, chao.